Y por aquí también nos encontramos toda la gente que por ahí anda. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les va por aquí? ¿Qué hubo, Ricardo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Bien. ¿Están haciendo? Nada, por acá juiciosos pendientes de esta mesa provincial. ¿Cómo yo sé la mesa provincial acá en Soacha? No, pues eso está bien que vengan a Soacha y que cumplan con los requisitos que exige la ley, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pues lo importante es que se hagan las cosas, porque que no se quede solamente en palabras. Claro, la idea es que se hagan las cosas, pero ¿usted cómo ve el gobernador, cómo ve al alcalde? ¿Si tienen ganas de trabajar o no? No, claro, lo que pasa es que los recursos que tiene el municipio son muy pocos y la gobernación, pero pues igual hay que tratar de exprimir esos recursos y que se haga algo para el municipio, ¿no? ¿Cómo se puede aumentar los recursos? ¿No sabe usted? Claro, hay muchas formas de aumentarlos, hay que crear de pronto más impuestos, pero pues que tampoco vayan a ir en contra del pueblo. Igualmente hay ayudas del exterior, ahí es que hacer gestión. Eso es puro trabajo de gestión. Es trabajo de gestión. ¿Y usted qué anda haciendo? Nada, estamos ahí trabajando con el tema de Futurama, con el tema del club deportivo. Vamos a jugar fútbol por todo Soacha y Cundinamarca. Y no solo pues Soacha y Cundinamarca, sino también por el de orden nacional, que vamos a ir al torneo nacional prejuvenil, el que organiza la de fútbol. Bueno, señores, pues aquí estamos pendientes de todo. Ricardo, nos hablamos entonces. Bueno, no se les olvide, vamos a estar pendientes de informarles lo del torneo nacional prejuvenil y estamos organizando una liga municipal, pero más adelante les decimos qué es. Oiga, señores, pues ahí está la organización de la Liga Municipal de Fútbol. También si a ustedes les interesa ir a jugar al torneo prejuvenil nacional, pues para que aprovechen y vayan y jueguen fútbol. Uy, tóquela, tóquela.